puede ser la reseña de este libro que corresponde a Educación Ciudadana Tercero Medio. Bueno, tenemos que este libro es de Santillana y está establecido por el Ministerio de Educación para la Enseñanza de Educación Ciudadana en Tercero Medio. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos aquí este equipo, estos son las autoras, autores también. Constanza Icaza Castro, licenciada en Historia de la Católica, Universidad Católica de Chile, profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Finisterra, máster en Psicodidáctica de la Universidad del País Vasco, y Luis Landa del Río, licenciado en Historia de la Universidad de Chile y magíster en Edición de la Universidad de Diego Portales. Es decir, él pone la idea, la forma en que se escribe este libro, y ella debería poner las actividades. Tenemos acá que, además, fíjense que citan la tipografía Myriad Pro, Calibri, Helvetica Neue, LST. Habría que ver qué precios tienen cada una, porque las tipografías tienen precios y para usarse tienen que pagarse por ellas, las licencias. Ya. Lo que sigue a continuación es el equipo que trabaja acá. El equipo que trabaja acá son correspondientes en primer lugar a un equipo de ediciones de Editorial Santillana y otro equipo correspondiente a al diseño de diagramación, etc. Acá podemos ver que las ilustraciones son en parte de Álvaro Gómez Blumenthal y Asaf Hanuka. La infografía está a cargo de Marcelo Cáceres y la cubierta de Sergio Pérez Jara. Pero ellos habrán ocupado en muchos aspectos los recursos que hay en internet. Por ejemplo, acá nos indica Archivo Santillana, Wikimedia Commons, Getty Imágenes y Shutterstock, todas bibliotecas de imágenes y fotografías gratuitas. Y por último, una advertencia aquí: en este libro se usa de la manera inclusiva términos como los niños, los padres, los hijos, los apoderados, profesores y otros que se refieren a hombres y mujeres. Se evitan esto del lenguaje de poner profesores y profesoras, o profesores y profesoras y profesoros, o alumnas, alumnes, alumnas, alumnos, etc. Con esa advertencia se lo evitan. La estructura, bueno, el primero, el objetivo de esto, es que este libro le ayude a las personas, lo que indica ahí, conocer, apropiarte y ejercitar diversas formas de participación ciudadana y fortalecer las habilidades críticas, comunicativas y de argumentación necesarias para la construcción de acuerdos y resolución pacífica de conflictos. Ese es el objetivo. Pretende ayudarte a ti a ser un ciudadano. Un ciudadano con una capacidad de participación. Podemos ver acá que ellos tienen, en cada una de las unidades, tienen divisiones. El inicio en unidad, el inicio de la sección, desarrollo de habilidades. Acá una especie de hoja infográfica especial, las actividades y por último las actividades de reflexión. Eso nos indica que este libro está principalmente enfocado no al contenido, sino que al desarrollo de habilidades. Entonces, a continuación vemos que hay una predominancia de los colores pastel, no tanto marcados por colores sólidos. Ya. Pasamos a continuación a revisar las páginas. Vamos revisando que predominan los colores pastel. Cada título acá, como indico, cada título en esta sección empieza con una pregunta. Esa pregunta tiene el objetivo de darle sentido a lo que viene aquí abajo. Toda esta pregunta se responde con todo este contenido. Para eso está esa pregunta, para ayudarte a entender para qué estás entendiendo esto. Esto te ayuda a responder esa pregunta. Entonces, vamos acá. Hay algunos aspectos que mientras yo leía este libro, sentía que cuando se citaban, había un problema. Sentía que el lenguaje que se ocupaba, sobre todo cuando hay citas de textos jurídicos, es demasiado técnico para un niño de tercero medio.
para un alumno de tercero medio. Siento que son muy técnicos y que cuesta mucho leerlos si es que tú te pones en el lugar de él, del joven. Entonces, cuando uno trata de leer estos puntos, se encuentra con que no puede entender muy bien lo que dicen. Es importante que también haya un adulto tratando de hacerle entender, un adulto que comprenda el lenguaje técnico jurídico. Eso me pasó con la página 114, por ejemplo, y con muchas otras páginas. A continuación, también va a ocurrir eso que digo en base a los textos que hagan citas de filósofos. Los filósofos también son muy complejos de entender cuando no se tienen una habitualidad de lectura en ellos. Sería fácil para el que haga este libro, para los diseñadores que estudiaron, tienen licenciatura, pero para los alumnos entender lo que está tratando de decirte Rousseau o Locke es difícil. Y otro aspecto que noté aquí es que hay un error aquí en las actividades, que están cambiadas. Ya, pero eso ocurre solamente en la página 17, en el resto del libro está todo bien. La asignación de actividades. Luego llegamos, después de todas las secciones de lo esencial, en las que hacen una especie de esquema, resumen, y acá hacen unas actividades. Me gustaría haber visto qué habilidades quieren desarrollar, comprender, analizar, de qué tipo. Las típicas habilidades del, no sé, de algún esquema que te diga a ti qué habilidad estoy tratando de sacar en estas actividades. Para que además sepa el alumno que no solamente se trata de leer el contenido, sino desarrollar una habilidad. Pero ¿cuál es? Analizar, comparar, comprender, análisis de fuente. Eso me hubiese gustado que hubiese tenido un poquito de esto. La pregunta también es si alcanzó este libro a ser preparado después del 18 de octubre. Porque el 18 de octubre ocurrió en Chile una revolución social, un estallido social en el que se le exigió a las personas, se le exigió a los políticos que fueran a escuchar las demandas sociales de la mayoría, de la gran mayoría. Y este libro surgió en el año 2020, entonces debiese tener alguna mención a ello. Esto lo encuentro aquí, en el acá, Chile en el ranking de participación, de democracia, de valores democráticos. Y acá Chile subió en el ranking por el 18 de octubre, por el estallido social del 18 de octubre. Sin embargo, a lo largo de todo el libro no hay ninguna mención de que las manifestaciones hayan sido benéficas. Solamente se hace mención de aumento en el ranking, pero no se hace mención de que la manifestación, la marcha, la convocatoria general es un elemento positivo, tomando como ejemplo al 18 de octubre. O sea, no se toma de ejemplo al 18 de octubre como una actividad, manifestación positiva. Solamente se indica aquí como este único punto en el libro. Entonces aquí, también vemos cómo también posicionan a Chile dentro de la mejor economía. Y aquí hay un punto que se le pone a Chile como el segundo lugar en el ranking de desigualdad. Lo cual me pregunta es, ¿Chile está en el lugar segundo con mayor desigualdad o es el lugar segundo con menor desigualdad? Porque si fuera con mayor desigualdad, no sé si correspondería a esa como estrellita de medalla de segundo lugar. Porque no creo que haya mérito en ganar el segundo lugar en desigualdad y obtener una medalla por eso. Si se fijan, no hay ningún otro indicativo aquí de medalla. Es como que Chile quieren pasar por alto esto o darle otro sentido a tener un segundo lugar en el ranking de desigualdad. Según eso, yo lo entiendo así. No sé si estará bien explicado. Ya, eso pasa en la página 32. Vemos después, posteriormente, que nos entregan gráficos y nos entregan lo esencial, aquí el esquema nuevamente, la actividad, y seguimos avanzando hasta que nos encontramos con la página 41, en la cual yo debo felicitar porque estuvo muy buena estas citas para explicarnos cuáles son las perspectivas que hay con respecto a la ciudadanía, qué tipo de enfoque hay
para entender la ciudadanía, si hay un enfoque republicano, liberal y enfoque comunitario. Esto es súper nutritivo para las personas que quieren hablar de ciudadanía y saber y no saben que ellos pertenecen a una postura, si los ciudadanos tienen que ser activos o si el gobierno tiene que hacerse cargo de las demandas ciudadanas, pero los ciudadanos no tienen que ser activos, etcétera. Eso es súper muy, muy interesante. Acá hay una cita también en la que se indica la responsabilidad civil, ciudadana, pero aquí Joseph Brodsky, finado poeta ruso, finado, no me gusta mucho la palabra finado, fallecido, pero dice finado, habla también de que los problemas sociales son producto de los fracasos de la sociedad. Aún así, que yo esté en una condición de fracaso social, no quiere decir que yo tenga la culpa solamente. El gobierno y la constitución pueden influir en que yo tenga la culpa. Una ISAPRE que abuse de mí, un cobro monopólico o una colusión de empresas hace que yo tenga un fracaso económico y un fracaso social. Una corrupción dentro de una alcaldía, una corrupción dentro de la presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía pueden tener problemas y eso me afecta a mí. Y eso no es necesariamente una responsabilidad mía ciudadana. ¿Cómo castigo yo a los que son corruptos? ¿Cómo castigo yo a Enrique París, Sebastián Piñera, Jaime Mañalich? ¿Cómo los castigo yo? ¿Puedo castigarlos según la Constitución? Eso. Tenemos esto acá. Muy bien. Más aquí, más de ciudadanía. Y tenemos mucho de análisis y esquemas. Eso es bastante bacán porque no solamente tiene esa gente analítica, sino también tomas a las personas que son más metafóricas o visuales. Y ellos pueden entender bien, entender. Es un muy buen trabajo. Siguiendo con esto, el libro ya se vuelve muy fácil de leer, es muy simple. Y el único punto, como yo destacaría importante, de crítica negativa contra el libro, es cuando se habla en el capítulo de activismo por derecho humano, de activismo por los derechos humanos. Se menciona a Martin Luther King, a Ludmila Alexeyeva, a UNICEF, a Madre Plaza de Mayo, pero no se nombra a los derechos, a los gente que perdió a sus familiares en el golpe militar. ¿Dónde están los que buscan los derechos, bueno, a los detenidos desaparecidos, las comunidades de los detenidos desaparecidos? No las veo acá, siendo que es un caso chileno, siendo que estamos hablando de esto. Aquí no lo veo. ¿Por qué no está reconocido? Sale el argentino, norteamericano, rusos, UNICEF, pero aquí podría salir derecho humano en base a los detenidos desaparecidos y no aparece. Ya. Lo siguiente es que el libro está muy bueno, está muy bien hecho. Hay mucho análisis de imágenes, sobre todo que se pide mucho en CIMSE. Hay muchas imágenes de esquema, que también es interesante. Los cuadros comparativos siempre es necesario. Me faltaba eso, siento que me faltaba que indicaran aquí el leído. Esto es para desarrollar tu habilidad psicomotriz, no sé lo que sea. Y finalmente llegamos, avanzamos acá, también vemos que cómo podemos participar en la democracia. Salen aquí unos chiquillos organizando una tocata o aquí participando en votación interna. Pero no veo la marcha del 18 de octubre, no veo a los detenidos desaparecidos, no veo la causa mapuche. Solamente hubo menciones como que al ceremonial, a lo cultural mapuche, a revitalizar eso, pero no la idea de una autodeterminación en base a lo que indica la ONU. Acá también se aborda los tipos de economía, y aquí en los tipos de economía, yo no soy de izquierda, pero veo que aquí hay una tendencia a explicar más el liberalismo que el lado marxista. Y bueno, las citas son muy buenas, excepto la de Keynes, que es la más difícil de entender, sobre todo para alguien que es de tercero medio. Y acá hay un cuadro comparativo en el que se hace la vida de una persona en base al libre mercado y uno que se hace en base a la planificación central. Y este es súper demoníaca, es como el triste, no hay mención de los beneficios sociales, ¿no? Aquí el que fracase, el que se quede dormido uno, causa el sufrimiento de todos. Y acá no, acá son todos bien porque todos tienen sus propios
responsabilidades sociales y cada uno es responsable de sí mismo, y si él fracasa no tiene problema en el resto, cosa que no vemos así, porque si el ministro Mañalich fracasa, vemos que todos son afectados. Piñera fracasa y todos son afectados. Entonces aquí no veo, aquí veo una demonización. No estoy de acuerdo con el sistema planificado central, soy más cercano al liberalismo, pero como profesor presentando ambos esquemas, yo siento que este es tendencioso y lo ocupan mucho en las actividades. Lo ocupan mucho así como, ¿cómo te sentirías estando en ese lado en el que una persona irresponsable, por culpa de esa persona irresponsable, tú tienes sufrimiento, bla, bla, bla? O sea, de aquí no siento que hay una igualdad. Hay que se rescata todo lo bueno y hay que se rescata todo lo malo. A eso me refiero. Ya, por último, hay algunas cosas entretenidas que se podrían abordar aquí. Y que en una parte acá hay un link bien interesante que dice: junto a tres compañeros lean la guía de los vagos para salvar el mundo. Veamos qué es eso. Bueno, el resto de las cosas, el resto del texto está súper bueno, está súper entretenido. Algunas nuevamente lo esquema, algunas flechas que apuntan para atrás. No sé si será eso correcto. ¿Existirán las flechas que apuntan hacia atrás? ¿La historia? Ya. Finalmente, lo otro que faltó aquí fue la mención a los constituyentes. No hay ninguna mención a la nueva búsqueda de la nueva constitución. Ninguna. Nada de cómo va a ser el funcionamiento de los constituyentes. Nada de cómo podría ser la nueva incorporación de una nueva constitución. Nada de eso está acá. Esto pudo haber sido antes incluso del plebiscito, y quizás por eso no aparece. Por último, podemos ver que se avanza en el libro en base a temas de desarrollo, de sustentabilidad, y es muy buen libro, es bastante entretenido. Aquí nos presentan todos los ministerios que teníamos, ni siquiera sabía yo que había tantos ministerios, y al final nos entregan una muy bonita bibliografía y filmografía, entre las que yo destaco este de aquí, que se llama Petit Frère, de Roberto Colio y Rodrigo Robledo, 2018. Un inmigrante haitiano en Chile es ejemplo de vida de su comunidad. Es muy buen documental. Yo conozco a Rodrigo Robledo y fue una muy buena presentación. Un libro que es una película que tiene muy buen inicio y luego va cambiando de ritmo, pero uno va capturando la esencia de ser haitiano en Chile. Y aquí terminamos con las votaciones. Sin mascarilla. Eso es todo. Visiten mifuturo.cl.